Dios es testigo de que este hombre es un tramposo y un falsario. ¡Verdura! ¡Verdura penacolta! ¡Verdura fresca de jornada! Guardate che tagli di manzo! Venite a provare le delizie del mio orto! Verdura fresca di giornata! È tutto fresco! Guardate che tagli di manzo! E verdura! Tutto freschissimo! Vitello, maiale, tutto freschissimo! Ezio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va bien, lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Dios, no es nada comparado conmigo. Tengo las mejores ropas. ¿Será que llega tarde? Y ella debe de ser breve. Otro extraño. ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. ¡Dame eso! Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. Aquí, por aquí. Traigo un paquete de... ¿Giovanni Auditore? Sí. ¿Te han seguido? No. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Dile a tu padre que se marchan esta noche. Él debería hacer lo mismo. ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! República. La ciudad, en su sabiduría, ha establecido un impuesto sobre las mercancías vendidas fuera de nuestros muros y registradas en los arti maiori. We'll be right back.
Soy el corredor más rápido del distrito. Dicen que eres el mejor. Demuéstralo. Buongiorno. Por favor. Miembros interesados en el arte de Imaestri y Piedra Legnane deben presentar sus solicitudes a su gonfaloniere. Ese hombre me resulta familiar. ¡Vete ya! ¡Qué vergüenza! ¡Stronchi di merda! Traed vuestros enfermos y heridos. Una compañía de condotieros. Mis productos duran. Otro día será, caballero. ¿Padre? ¿Federico? Señor Ezio, lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Llevado a su padre al Palacio de la Senzo. ¿Y mi madre? ¿Mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos... ¿Cuándo se resistió? Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, hermana. Mirás. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, Messer Ezio. Guardias también. Yeah.
¡Atención, atención! Solo el sastre de Besares puede convertiros en la envidia. A todos los miembros de la Guardia de la varios miembros han recibido golpes de la ¡atención! El buen Fray Donato quiere recordar a todos los buenos cristianos la necesidad. Ezio. Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere, ¿sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo, escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messer Huberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonfaloniere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Pazzi detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Provocado esta drástica medida que se mantendrá hasta que la situación se resuelva. Mi padre dijo que aquí había una puerta. Llevarle esto a Messer Huberto. ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. ¡Ahí! ¿Qué quieres entonces? ¡Que mueras! Me temo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen. Venid, amigo. No seas tímido.
Quizá en otra ocasión. Supongo que debería buscar un modo de mantenerme. ¡Atención! Ahora. Deja que mi experiencia te engalane con el mejor estilo que existe. ¡Ahí! ¡A por él! ¡Locos! ¡Ah, pues nada comparado! ¡Sabia adquisición! ¡Buenos días, señor! Bueno, valiente. Nada puede detenerme. El justo merecido de una existencia deshonrosa, sin duda. ¿Hecho auditore? Yo... Es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah. Ya veo. Ay, es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Grazie, signore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Tengo más complementos para rematar la armonía de tu aspecto. Cuidado médico para toda la Grey del señor. Ma bravo. Alto me resulta. ¿El cuando quiere?
¡Dios del cielo! ¿Eres un comediante? ¿No sabes qué es lo que más me divierte? No me gusta el aspecto. El buen fray Donato quiere recordar a todos los buenos cristianos la necesidad de ser caritativos en estos tiempos de necesidad. ¿Y ahora qué está haciendo? Thank you.
Necesitas que te atienda un médico. Se ha cancelado por la plaga. Crecemos. Orden de la santería. Todos los mercaderes que comercien con lana pura deberán pagar a partir de ahora un extra de una centésima parte de todas las operaciones extranjeras. Con ello se contribuirá al mantenimiento de la armería y a las patrullas que vigilan los caminos de la República. Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable. Y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya, ¡lo juro! ¡Padre! Por allí, atrapado al chico, es uno de ellos. ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias, arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. ¡Rápido! ¡Coged a ese bastardo! ¡Ja! ¡Buen intento! ¡Ahora! ¡Acabad con él! ¡Acabad con vosotros! Tengo una misión para ti. He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento. No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo. Rebecca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo y además ha hecho que brille. Debes estar atento. Señor Echo, gracias a Dios. Le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, Aneta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Tenemos que sacarlo de las calles. ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana, justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. ¿Quién necesita una berría? Pequeña galería. Estoy seguro de que tendré alguna sorpresa. ¡Bájate! ¿Te devuelves de aquí o te tiro yo mismo?
¿Eso no es ilegal? No sé qué anda buscando. ¡Ahí! ¡A por él! McCabe, ¿qué significa este baile del diablo? Creo que me he equivocado de edificio. No, no, es aquí. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino hecho. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Acércate un poco más, Ezio. Buongiorno. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos.
Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Ese de ahí. Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Ezio, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! ¡Guardias! ¡Socorro! Presta atención. Allí, va por él. Muy bien, venga, acaba con él. ¿Qué? Mi bolsa. Así, así, sigue.
también. Se lo merecían. Ya podéis iros, chicas. Oh, ¿tenemos que irnos? Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. ¿Qué forma tan curiosa de despertar? ¿Qué habilidad? ¿Puedes subir aquí? ¡Atención! La señoría ha advertido que ciertos jóvenes... Thank you.
Bondi, salutate mi donna. Oh, Ezio Auditore. No, no esperaba verte de nuevo. ¿Dónde está mi modelo de ver? Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué...? ¡Shh! ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? ¡Ridículo! ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¡Ah! Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Bienvenido, amigos. Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asequibles. Tengo auténticas dos.
abrimos casi todos los días, por si cambias de opinión. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Comercien con lana pura, deberán pagar a partir de ahora un extra de una centésima parte de todas las operaciones extranjeras. Con ello se contribuirá al mantenimiento de la economía. ¡Allí! ¡Va por él! No creerás que vas a escapar. ¡Demonio! No sé qué está pasando. Solo no me quería seguir tranquilo. ¡Un día tranquilo! ¡Ahora va vuestro entrenamiento! ¡No le hago daño a nadie! ¡Déjame en paz! ¡Me juro! ¡No tengo nada que ver con nada! ¡Un asesino! ¡Demonios! ¡Un ladrón! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡Eres una bestia! ¡Furia del cielo! ¡Caído en el día! Atención. He destilado un elixir una que reconstituye a un moribundo. Se instalará en los campos de Estado. Todos atención. Se ruega al mercader de vino que dejó su pergamento junto a la carnicería de Vito que lo retire antes de que pase por allí la procesión de la Santa Cruz esta tarde. Si no lo hace, deberá pagar una multa. Atención. Una compañía de condotieros se instalará en los campos del nordeste. Próxima vez. Lo siento. Por favor, no me hagas daño. ¡Me iré! Espléndida notte, ¿eh? Oh. ¿Quién es ese de ahí? ¡Por ahí! ¡Detenedlo, Rack!
Dios mío, es imposible. No puede ser. Es un código de ordenador. Déjame compilarlo. Mierda, es un archivo cifrado. Cárgalo en mi ordenador. Soy un as descifrando códigos. No puedo. Solo es compatible con el propio Animus. Cárgaselo a Desmond. No puedo creerlo. Soy... Me llaman el sujeto 16. Espera, no tengo mucho tiempo. Hay algo que debo enseñarte. Nos han mentido todo el tiempo. Todo lo que sabemos y todo lo que nos han enseñado a creer es falso. He cargado el archivo que lo todo, pero lo he dividido en 20, cada uno con un código. Nunca se es lo bastante prudente, Reina Isabel. ¿Cómo es ella? ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido en este programa. Encuéntralo. Encuéntralos todos. Y empezarás a comprender la verdad. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el ánimo? Lieta notte a voi.
trafficante de pescado de San Marco quiere darse a conocer en la ciudad. Nadie puede mejorar sus precios. Ahí está. Oh, no. Mejor no cogéis. ¡Cogedle! Seguro. Venga, ya es tuya. ¿A dónde? A... ¡Mierda! Ese podría ser. ¡Ahí! ¡A por él! ¡Qué locura! ¡Eres un cop! ¿Necesitas que te atienda un médico? Otro de respaldo. ¡Corre! ¡Ya! ¡Vete, loco! Amigos, gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asequibles. Tengo auténticas gangas para todos. ¡Rápido! ¡Le estoy perdiendo! ¡Ahí está! ¡Cogedle! Venid a ver los últimos modelos del diseñador más grande. ¡Yo! ¡Dónde está! ¡Aquí no puedes pasar! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Rápido, cogedle! ¡Pero qué vergüenza! ¡Corre! ¡No tomaré parte en esta maldad!
el pasado. Una vasta red de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. ¿No es así? Has estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia.
Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. ¿Será alguna especie de artista? Ese de ahí. ¡No te digas! ¡Ah, qué! ¡Estoy bien! ¡Piedad, señores! ¡Bien hecho! No soy mala persona. ¡No me mates! Es una nueva forma de desplazarse. ¿Otra vez con esto? Esta vez ha sobrepasado los límites, Humberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados, los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Es Gonzalo Nieve. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como un hermano. No se culpe. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que planea? Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos. Como si jamás hubiera existido. Sí. Es una... Sí, me disculpa un momento. Huberto, ¿tienes un momento? Para ti siempre. Bien. Qué bien. Cuéntanos, ¿cómo se siente un héroe? Por favor, no soy ningún héroe. Como Gonfaloniere, es mi deber conseguir que la ciudad de Florencia sea un bastión de la justicia. Mientras yo gobierne la ciudad, no admitiremos corruptos ni gente de calañas. Eres un tesoro, Huberto. Espero que Lorenzo lo sepa valorar. Sí, nuestro gran líder, Lorenzo. Os veré más tarde, señoras. Ha ha ha!
Oh, Huberto, estás aquí. Estaba comentando con los demás lo de la ejecución. No pretendo ofender, pero ¿y si no actuaban solos? Podéis estar tranquilos, amigos. Estoy convencido de que la conspiración empezó y terminó con la familia Auditore. ¿Qué hay del otro hijo? Ezio, ¿verdad? Ese chico no es peligroso. Tiene las manos blandas y la cabeza a pájaros. Lo capturaremos y ejecutaremos antes de una semana. No te entretenemos más, Huberto. Solo queríamos saludarte. Buenas noches, Gonfalonier. Espero que estén disfrutando. No hace falta ni preguntar, por supuesto. Les damos las gracias por esta velada y por mantener a salvo Florencia. Siempre tienes dudas sobre los auditores. Me pregunto de dónde procedían y cómo consiguieron tanta riqueza y tanto prestigio en una sola generación. ¿Y los hijos con esos nombres tan raros y siempre metidos en líos? Es normal, teniendo en cuenta las compañías de su padre. Ladrones y prostitutas. Cierto. Está claro que pretendía revolucionar la ciudad y destruir todo aquello por lo que hemos trabajado tanto. Pero gracias a usted, ya se acabó. Deberías haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¡Asesino! ¡Y abajo! ¡No puedes estar aquí arriba! ¡Vete! ¡Maldición! ¡Le perdemos! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Moveos! ¿Ha desaparecido?
hacia abajo. ¡Vamos, a por él! ¡Maldición, ya no lo veo! ¡Ahí! ¡Se volváis a perder! Esto debería curarse enseguida. ¡Vamos de correr! ¡Ahí abajo! ¡Vamos, a por él! ¡Señor, no lo hagas! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ahí está! Esto no me gusta. Y cada vez hay más cadáveres. Mejor me largo. Cuidado médico para toda la... Confía en mí, amigo. Pronto te sentirás mejor. Ese no está bien de la cabeza. Otro extranjero. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Montirigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Mientras haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. ¿Una especie de artista? ¿Por qué hay que organizar a ese tipo? Vamos, no tengas miedo. Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! ¡Claudia! ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido?
Bien. ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez. Por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Vamos. Aquí no hay nada de tu incumbencia. Eres el elegido, Salvador. Estoy cantando en vuestro. Vale, por aquí. Vamos, amigos, tengo obras. Gracias por ser mi cliente. Él vive entre las sombras. Con fila. ¿Pero qué? ¡Dinero! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Alabado sea Dios! He oído dinero. ¡Florines! ¡Oh! ¡Dinero! He oído dinero. ¡Moneda! ¡Monedas! ¡Oro! ¡Alabado sea Dios! ¡Dinero! ¿Pero qué? ¡Monedas! ¡Se puede saber! ¡Abajo! ¡Jesús bendito, ayúdame! Ni se te ocurra. ¿Qué estás haciendo, idiota? Solo la guardia está por encima de la ley. Y si nos apetece robarte la bolsa y rebanarte el cuerpo. La próxima. Oh. Sí, Willy. ¡Qué grosero! ¿Empujas a un enano? ¿Me llamas señor? ¿Eso no es ilegal? No es mi problema. Por aquí. No ha sido de tu agrado ni me lo digas. Si alguien no viene a salvarme pronto, voy a morir de soledad. Me gustaría sentarme en tu rol. ¿Has visto alguna vez? Andiamo. Vale, por aquí. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé.
Seguidme a mí. ¿Qué pasará a nuestra casa? No lo sé. ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibí. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. Por aquí.